Voy, es que lo tengo en Word. A ver, ¿cómo tú aller a París? J'ai un avión. ¿Tú vas partir quand? ¿Quel jour exactement? B, un peu partir lundi pour par exemple. Par exemple. Ah, par exemple. ¿Combien de temps? A 4 ou 5 jours. Oui. Tu veux aller où? À Paris, par exemple. Par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire à Paris? Qu'est-ce qu'on va faire à Paris? Parce que je veux voyager à L'étranger. l'étranger. No. Dice, ¿qué vamos a hacer en París? No puedes decir, porque yo voy a viajar al extranjero. No. Ah, sí, no, ya me equivoqué aquí. ¿Aún pudiste hacer du shopping? Uy, esa. Y aquí me equivoqué. ¿Por qué tuviste en París? En Y France. ah, en France, ah, perdón, sí. En France, parce que je veux voyager à l'étranger. Avec qui tu. Je veux voyager. Ah, je veux voyager. Et avec qui tu veux partir, avec toi. Avec toi. Ok, merci. El con, recuerda que es más nasal. Tu veux partir con? Con? Tu veux partir quand? Oui, c'est ça. Très bien. Merci. Question sur le premier exercice? Oh, qu'est-ce que ça veut dire voyager à l'étranger? Les élèves? Mejor a l'étranger. Ah, d'accord. Merci. Autre chose? Pas de problème. Ok, alors on va passer à l'exercice 2. Ici, complète avec les mots suivants, les prépositions de lieu et de ville. Alors, tu peux me dire les réponses, et José? Oui. Le 12 juillet, je vais aller à Bruxelles. Il revient des États-Unis. En Australie, il fait très chaud. Nous sommes à Brésil. Oh. Allez-vous aux États-Unis? Au Brésil. Ah, certains pays. Oui. No sé por qué lo tomé como ciudad. Allez-vous aux États-Unis à Noël? On revient en Chine. De Chine. Elle rentrait au Canada? Non. De Canada. Du, parce que c'est un pays masculin. Du Canada. Él regresa de Canadá. Oui, pero acuérdense que la regla es que para los masculinos decimos du. Así lo dicen los franceses. Oui, je reviens du Mexique. O je viens du Mexique. No se dice je viens de Mexique. Du. Du Mexique. Para femenino queda como de. Queda el de. O de la también. Ok. A Moscú, on y ve, fais-moi 40 degrés. Degré. Ah, degré. Okay. Y merci. Question, les élèves, ici. Non, tout va bien? Oui, prof. Ok. ¿Seguros? Bien. Porque luego les voy a estar corrigiendo dans un ordre incorrect, pardon. Peux-tu écrire à nouveau dans l'ordre correct les 5 choses qu'il doit faire? Dis-moi, Perla, les activités de Tom en ordre. Oui. On
ils renseignent dans un agence de voyages. Ils se renseignent. Renseignent. D'où ils recevaient les billets d'avion et en chambre d'hôtel. Il réserve une chambre. Trois. Il fait sa valise. Quatre. Il visite la ville, les musées. Et rentre. Cinq. Il rentre. Merci bien. Question ici, les élèves du vocabulaire ou quelque chose? Pas de question. Ok, super. Alors, on continue. ¿Quién se ejercicio, profe? Sí, el de futuro simple, este. Ah, ok. ¿Lo tenemos que escribir a mano? No, por eso dije como lo hayan hecho, si le hicieron en el PDF, así. Si alguien lo escribió o le hizo un Word, así como lo hayan contestado. Ok. Bon, Rafa, exercice 4. Relis la question à la bonne réponse. Lise la question et la réponse. Oui. Qui pense? Ok. Pourquoi tu rentrais les 2 janvier? Parce que je travaille le 3. Où allez-vous pendant les vacances? On part à l'Alexandrie. Quand est-ce que tu pars en vacances? Et 12 septembre. Qui va se lever à 8 heures demain? Jérôme. Quelle est ta voiture? Le Renault 5 Blanche. Qu'est-ce que tu fais à 5 heures? Je regarde un film à la télé. Il y a combien d'enfants? 8. Comment tu vas à l'hôpital? Une voiture. Ok, super. Solamente por aquí, en este verbo, se te pasó y dijiste tu rentre, hasta la R. ¿Por qué tu rentre le 2 janvier? D'accord. Ok. Merci. A toi. Question ici. Pas de problème. Tout le monde est d'accord? Ok, bon, exercice 1. Dans l'exercice 1, vous avez dû poser la question correctement en remettant les mots dans l'ordre. Okay. Tenían todo en desorden y había que escribirlo correctamente. Raimundo, dis-moi la réponse, s'il vous plaît. Qui va réserver les billets d'avion? Correct. Qui va réserver les billets d'avion? Qu'est-ce que c'est? Pardon, c'est avion, ok. Ok, oui, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Continue. Vous partez à Venise, combien de temps? Super. Vous partez à Venise combien de temps? Esta última, a tu moi. Esta última tiene dos formas. Si ustedes dicen, vous partez combien de temps à Venise, c'est correct aussi. D'accord? D'accord. Vous partez combien de temps à Venise, c'est bien. Ok, Raimundo, ¿la siguiente no la pudiste hacer? No sé qué poner. A ver, ayúdenle. Edelui. ¿Quién es que tú vas a leer la guía
touristique. Très bien. Quand est-ce que tu vas lire le guide touristique? Oui, c'est ça. Exactement. Quand est-ce que tu vas lire le guide touristique? Mm-hmm. Continuez, Raimundo. Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? C'est bien. Vous voulez combien de billets? Super, billets. C'est bien. Vous voulez combien de billets? Super, très bien, Raimundo. Merci. Vous avez des questions ici, les élèves? Non, prof. C'est bien. Vous êtes sûr? Oui. Profe, de veras, se me pasaba preguntarle, por ejemplo, ¿no ve que al momento de dar una pregunta, por ejemplo, en la forma de la inversión, uh-huh. por ejemplo, supongamos, déjeme checar, es que aquí había algo que no entendía. Si quiere, sígale y ahorita le comento algo, es que no lo tengo ahorita. Ok, trata de tenerlo a la mano. Pa. Sí, bro. ¿On peut continuer? ¿Les élèves? ¿Pas de questions? Oui, prof. Ok, los demás también contesten, sí, no. Okay. Sepa que ahí están. Exercice 6, et voici l'histoire de Marie-Julie. Écoute l'audio et choisis l'option correcte. Bon. Dis-moi les réponses, s'il te plaît. Oh mon Dieu, ce sont plus, sont bien poquitos. Jamilette? Jamilette? Ok. Bon, entre todos, por favor. Où part Marc et Julie? En Paris. Paris. À Paris, ok. Combien de temps part-il? Cinq jours. Cinq jours. Combien d'étoiles à l'hôtel et à l'hôtel de Marc et Julie? Deux. Quatre. Super. Quel est le prix des billets d'avion? 750 euros. On ne sait pas. On ne sait pas. No recuerdo qué era esto, pero no es el precio de los boletos. El hotel cuesta 750. Peut-être, oui, c'est ça, exactement. Pas les billets. Est-ce que Julie est contente de l'offre de l'agence? Oui. Et Marc préfère un voyage moins cher? Peut-être. On ne sait pas. C'est vrai, parce qu'il veut sauver de l'argent, je pense. Bon, voici les réponses. Question? Pas de question. Non, le tengo, profe. Pourquoi? No he descargado el libro. Oh, pourquoi, c'est ça, pourquoi? Pero no es libro, les voy enviando la lección. Lección por lección. Nada más tienes que contestarle en PDF o anotar las respuestas por ahí en una libreta. Ah, la tarea, por favor. Oui. Bitte schön. Ya no vas a tener alemán, César. Ya no quiero pretextos en francés, por favor. Al 100, al 200, no al 100, al 200%. Aló, Vicente. ¿Je travaille? No traigo las hojas, profe, es que estoy en la casa de mis abuelitos y vine y se me olvidaron las hojas. Oh, mon Dieu.
Se prevé. Sí. Si yo voy a salir a algún lugar, yo he salido 2 fines de semana y tengo clases y me llevo mis cosas. Me llevo mi libro, me llevo mi computadora o en el celular, lo que tenga que tener. Ay, chicos, tienen que crecer más rápido porque MexPro no se pueden ir a otro país a estudiar solos siendo irresponsables. Tienen que ser muy responsables. Y la psicóloga se va a dar cuenta, ¿eh? Cuando les empiece a hacer los test, ella se va a dar cuenta si son impulsivos. No podemos mandar gente impulsiva. Alguien impulsivo no razona antes de hacer las cosas. Le ofrecen algo y dice, pues lo pruebo y no voy a clases, no importa. O sí. No pueden ser impulsivos, no pueden ser irresponsables, porque tampoco pueden ir a reprobar allá, no pueden reprobar. Pues digo, sí pueden, obviamente, si no hacen nada, pues van a reprobar, pero queda mal la escuela y también nos pueden acá amonestar si mandamos un alumno que no termina su licencia ya. Si no, si repruebas, no te dan tu papelito. No crean que la licencia es, ya llegué y ya tengo una licencia, ¿no? Si ya escucharán a los chicos, también les van a contar que pues le sufren a veces porque tienen una responsabilidad muy grande. Y no nada más por la escuela, por ellos mismos, porque ellos mismos se dicen así mismos, vine acá y me voy a ir sin nada, pues no. Entonces le tienen que dedicar muchas horas a estar, como debe de ser los estudios universitarios, no como aquí que pues, jugamos, sinceramente, aquí jugamos más del 50% del tiempo. Entonces necesito que se vuelvan responsables y disciplinados, por favor. Le estamos dedicando muy poquitas horas al idioma. Le estoy dejando la mitad del tiempo para que ustedes por su cuenta trabajen, que creo que es bueno porque es aprendizaje autodidacta y para que sean autodisciplinados, para que digan, ok, mi hora, yo decido a qué horas tomo mi hora para contestar los ejercicios. Tienen gran parte del día. Incluso si no la están tomando en vivo, pero si alguien la ve en vivo, Osvaldo, hace mucho que no te veo, pues para que contesten, vean la lección, vean la explicación y contesten por su cuenta y no se atrasen. Entonces, háganlo, chicos, lo mismo que les dije la vez pasada, pónganse la meta o va a llegar un momento en que les vamos a empezar a decir también, y si no puedes, pues ni modo también, pues hay que dejarle, pues aunque sean bien poquitos, pero decir que el profe se dedica a entrenar a tal, tal, tal y tal, porque esos están al 100. También es algo que luego les digo, es no ser egoísta. Digo, pues está desperdiciando el tiempo conmigo. Mejor que le dedique más tiempo a los que sí tienen ganas. Entonces, yo les aconsejaría que mejor se pusieran la meta. Eso es mejor que tirar la toalla. Pero si de verdad no pueden con el paquete, pues sorry, dice Lupita, la secretaria de mi obra de teatro favorita. Ok. Eso espero, chicos. Porque no me gusta estar dándole sermón cada semana. No me gusta estar dando sermón cada semana, ¿eh? Aló, ¿dónde va a continuar? Rafa, je travaille au. Oui. Je travaille au Canada. Uh-huh. Il aime les États-Unis. Ouais. Je pars en Belgique. Elle adore Berlin. Berlin. Sí. Sí, la I, la N, ya sabes cómo la pronuncian ellos, dicen Berlin. Okay. Ils arrivent de Florence. Sí, creo que debe de ser Florencia, se les fue ahí una L. Merci bien. Que... C'est la réponse. Acuérdense que la NT no suena, es una terminación. Il adore. Question easy. Okay. Alors, l'exercice 8. Écoute l'audio et cochez l'option correcte. Ok, tout le monde ici, era audio. Qui va dormir dans une auberge de jeunesse? Yves. Comment va partir Cécile? En bus. Qui va visiter des musées? Laurent. Qui va voir un festival? Yves. Qu'est-ce que va faire Yves?
De foto. De foto. De foto. De foto. Cécile part le 10 juin et revient le 10 juillet. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et qui va faire Marie? Louer une voiture. Exactement. Très bien. Tu comprends tout ici? Oui. Oui, prof. Ok, alors, associer l'image à la personne. Voici, c'est la ville qui a visité qui? Laurent. Oui. San Francisco? Marie. Et voici, il y a des châteaux. Cécile. Mm-hmm. Und? Et? Yves. Exactement. Très bien. Bon travail. Vous avez des questions? Pas de questions. OK, c'est ça. Alors, exercice 9, complétez le tableau. Voici, vous devez faire la... Vous devez transformer l'inversion avec est-ce que. Par exemple, où allez-vous demain? Où est-ce que vous allez demain? Je vais vous projeter les réponses. Voici. Vous pouvez lire et les réponses en rouge, s'il te plaît, Raimundo. En rouge, las que eran las respuestas, en rouge. Oui. Pourquoi est-ce que tu parles par tu parles. Michel? Parle. Est-ce que pourquoi est-ce que tu parles à Michel? Que voulez-vous? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous faites ça. Dans quelle ville travaillez-vous? Quand est-ce que vous partez? À qui partout? Combien d'enfants est-ce que vous savez? Merci bien. Super. Question des élèves de réponse? Pas de question. Oh, en la penúltima, donde dice aquí paz, tú, también es posible poner, perdón, es posible quitarle la A también. Porque creo que así venía en uno de los ejemplos de PowerPoint, algo así. Venía una con A y otra sin A. No entiendo. O sea, donde dice, ¿a quién hablas tú? Había un ejemplo en PowerPoint en donde no estaba la A. ¿Pero era con el mismo verbo, no estaba... con parler? Ajá, sí. ¿Con qui? Era otro verbo. ¿Y era exactamente la misma? ¿Decía qui partu? No, era otro verbo. Necesito el contexto. Oh, ya. Sí, pero hay preguntas con aquí y hay preguntas con qui, nada más. Igual que en español, ¿quién va a ir a la escuela? Ahí digo quién. ¿A quién le diste el regalo? Ahí estoy diciendo a quién. Ah, oui, oui. Se ve. De la diferencia. Profe, ¿es correcto también decir, preguntar, perdón, aquí tu par? Sí, c'est correct. Ese sería informal, aquí tu par. Informal. Aquí par, tu, c'est formel. Ah, oui. En esa misma inversión, ¿puedo decir par tu aquí? Par tu aquí. Je pense que oui, mais c'est pas comment. No me suena como que lo usen mucho. Y en la última, no puedo poner, ¿qué es que vous savez combien d'enfants? Así, ¿es que vous savez combien d'enfants? Oui, o no sé. Sí. Sí, sí, puedes decir, ¿es que vous savez combien d'enfants? Oui, c'est correct. Uh-huh. Ok. Sí, recuerden que el francés es un poco flexible, sí podemos estar cambiando de lugar ciertas partes de la oración, pero lo que no sucede en inglés, nada más hay una forma de decir las cosas. Pero aquí sí puedes hacerlo. Es que se ve cambiando un fu, de la menchose.
Si lo traduces, es que usted tiene ¿cuántos hijos? Como cuando en español, ¿qué edad tú tienes? Dicen los cubanos o en Miami, ¿qué edad tú tienes? ¿Tú tienes qué edad? Es correcto. Ok, merci. De rien. Suivant bon exercice. Oui. Ok. Así eran varios, me estoy dando cuenta ahorita de que este tenía varias hojas. Alors, dans l'exercice 10, a compléter les tableaux. Ah, je vais vous projeter le. Voici les verres. Tu peux lire le verre acheter, José? Le verre acheter, hein? J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Il s'achète. Il s'achète, merci. Rafa, réservé. Je réserve. Tu réserves. Tu réserves. Non, il réserve. Non, tu réserves. También tu réserves. Sí. Acuérdate que la I, la S es la terminación que agregamos. Esa, las terminaciones no se pronuncian. Ok. Il réserve. Nous réservons. Vous réservez. Il réserve. Il... Is reserve. Ah, perdón. Is reserve. Pues. Acuérdate que lo que pronuncias es el radical. Quítale la E y la R y esa es la pronunciación. Reserve. Hasta la V. Por eso es je reserve, tu reserve, il reserve. Las excepciones son estas dos. Nous reservons, vous reservez. Y la última otra vez. Estas se pronuncian igual que el radical. Il reserve. Reserve, 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 reserve. D'accord. Aile, visite. Je visite, tu visites, il visite, nous visitons, vous visitez, il visite. Merci. César, écrire. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, il s'écrit. Merci bien. Question ici? Pas de question. Estos tres son del primer grupo, no hay problema. Este es del tercer grupo. Les recomiendo que se lo memoricen, ¿eh? Es de esos verbos que van a usar. Por ejemplo, si están escribiendo, cuando redacten, nosotros escribimos para, nous écrivons pour, ella me escribió, elle a écrit que. Entonces, este se los recomiendo. Si lo trae el libro es porque lo van a ocupar. Entonces, memorícenselo, ¿sí? Es del tercer grupo. No es tan difícil. Si se dan cuenta, las terminaciones son... tiene tres terminaciones del segundo grupo y tiene las otras terminaciones del primer grupo. Nada más acuérdense de el radical, ¿d'accord? Oui. D'accord. ¿Question? Profe, yo solamente una duda pequeña. Ahí en HT se le pone el acento grave en los demás. ¿O hay una regla para eso? Sí, hay una regla que dice que para las terminaciones eter y eler pasan con acento grave en la conjugación. O sea, aquí no lo tienen, no lo van a tener en el infinitivo. Como el verbo lever. No sé si algunos, creo que Jorge no está hoy, pero me dijo. ¿Por qué? Yo vi que decía je me lef. Digo, porque así se debe de escribir. Este verbo... pasa, adquiere un acento grave en la conjugación. No lo hemos visto hasta ahorita porque es una regla un poquito avanzada, pero ya la vamos a ver. Entonces, lo que a ustedes les funcione. Si les funciona memorizar, memoricen. Yo así le hice al principio, mucho tiempo. Ya después, si quieren, ya después apréndanse la regla. Pero yo siento que sí funciona memorizárselo. Escríbanlo tres veces y acuérdense que este verbo así se escribe, con el verbo grave aquí. La regla dice que para esta terminación le vas a colocar un acento grave a la E de en medio para que esta suene, para que este suena, se supone. Son un montón de reglas que se cruzan, ¿eh? Es así, ni yo me las sé. Creo que la regla dice que una E antes de una T no debe de sonar. Y para que suene, entonces le pusieron el acento. Los franceses hicieron, no se imaginan cuántas reglas nos faltan. Por eso les digo que funciona más memorización. Yo me lo memoricé. Los verbos, cuando se trata de verbos, yo me los memoricé. Pero si hay regla,
por eso le pones aquí un acento grave, menos para nu y para bu, porque estos dos siempre van a ser la excepción en cualquier cosa. Entonces, agregas acento grave a la E del medio en estas y en la de ellos y ellas. ¿Fue? Oui, prof, d'accord. De rien. On continue? Oui. Ok. Alors, exercice 11. Tenían un anuncio y había que contestar. Avec votre mari ou votre femme, vous voulez dormir à l'hôtel de la plage de nuit. Vous voulez aussi prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à l'hôtel. Vous allez payer combien? 160 euros. Tout le monde est d'accord? 180. Oui, la réponse est 180 euros. Exactement. Question? Oh, pensión en sí es pensión o significa otra cosa. Se refiere al pago que das por quedarte pago, ahí. ¿No? ¿Oye? Ah, ok. Ah, sí. No, no es lo que dijo hace rato, que como dijo Rafa, que incluía todo. Sí, pero es el pago que das por, ajá, por este, por quedarte y por comer. Ajá, por el servicio completo de desayuno, la comida y la cena. Sí, sí, sí. Okay. A ver, si usted entonces dice, usted quiere también, va, se va a dormir en el hotel dos noches, entonces tendrían que multiplicar por dos, ajá, era este. Ah, sí, ahí está, miren, y dicen, okay, usted quiere el desayuno, la comida, desayuno es el almuerzo comida, y uh-huh, la cena, o sea que como están pidiendo las tres comidas, no van a pagar de mi pensión, la pagarían pensión completa. ¿De acuerdo? Ok. Ah, voy a tocar, entonces 180. Y esto era por una noche, entonces por dos, 9 por 2, 180. 90 por 2, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahí está, eso es función completa, cuando te dan las tres comidas. Uh-huh. Porque la he visto y pues no se puede traducir, se traduce como pensión. Pues, pero uh-huh, yo entendí que se refería como a todo lo que pagabas de día de comida. Bueno, exacto, te incluye tanto la noche como las comidas. Uh-huh. Pero miren, está bien, más por 10 euros de diferencia, ya les dije que ajá, y ya con este de acá no te incluyen el desayuno, pero te puedes llevar cosas para comer en la tarde. Ok, alors dans l'exercice 2, c'est exercice d'audio. ¿Qué fait Florence pendant ses vacances? Tout le monde, ¿elle fait du shopping? ¿Oui ou non? No. 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 No, ok. ¿El envoi de carte postal? Oui. Oui. ¿El achète de souvenir? No. No. ¿El visite le musée? Oui. ¿El visite le monument historique? Oui. Oui. ¿El fait de photo? Oui. Super. ¿Question ici? ¿No? Oh, no, souvenirs son como recuerdos, algo así. Uy, recuerdos. De ahí lo tomamos del francés, lo decimos en español. Souvenir es el verbo recordar. Ah, oui. Así. Acuérdense cuando digo je ne me souviens pas, no me acuerdo. Je ne me souviens pas. Eso es no me acuerdo. ¿Otra cuestión? Bon. Suivant l'exercice, imagine une question pour chaque réponse. Aquí puede haber respuestas múltiples, pero aquí tienen algunos ejemplos para que se hagan una idea. Se convia. ¿Quand est-ce que tu vas écrire la carte postale à tes parents? Pourquoi tu manges tous les jours de pizza? Vous habitez où? C'est quoi? ¿Comment est-ce que vous partez à Toulouse? Quelle est votre voiture, monsieur? ¿Qué es que tu fais? ¿Il y a combien de stylos dans le sac? ¿Tienen alguna duda de sus preguntas? Pueden escribirlas en el chat para que vea si son correctas.
si vous voulez. Ok, ¿por qué el número, Rafa? ¿Para qué respuesta? El número 3. No, porque ça se refiere a una cosa. Si dijera parce que j'aime ici, porque me gusta aquí, entonces sí, podría ser eso. Ok. Yo entendí eso, porque me gusta aquí. Ajá. Pero no, es porque me gusta eso, ¿no? Sí, ça se refiere a una cosa, a eso, no a un lugar. Ok, merci. De rien. José, para el demás, ¿so? Oui. ¿Cuándo tú irás? ¿Canes que tú irás? ¿Cuándo irás? Me parece correcto gramaticalmente, pero no me suena. No me suena a que se use. Como que yo diría, ¿canes que tú partirás? Por ejemplo, ¿cuándo partes? ¿Fue? Aunque sea para cosas, salidas pequeñas, también se ocupa para partir. Sí, partir es siempre que... Sales de la casa. Ajá, güey, exactamente, cada que vas a un lugar. Y okay. Ale se usa por lo regular siempre con el lugar mencionado. Can es que tú irás al cinema, eso me suena más común cuando ya dices el lugar. Ok. Es que tú vas al aeropuerto, Ale siempre se usa con el lugar ahí en la pregunta. Ok. ¿Eh? Merci. De rien. ¿Otra chose, question, les élèves? Prof. Uh-huh. ¿El sens solo se refiere como a cosa de objeto o también puede ser una actividad? ¿Sa? Ajá. Sa, je comprends ça. Sí, también puede referirse a una situación más que no a una actividad. Bueno, porque en la pregunta yo le puse ¿Pourquoi étudiez-vous le français? ¿Se podría quedar la respuesta ahí? No. Cuando... Los artículos definidos se sustituyen con artículos definidos. Entonces, si alguien te dijera ¿Pourquoi es que tu aimes le français? Le dirías parce que je l'aime. Je l'aime. Así. Lo sustituirías con el apóstrofe porque me gusta el francés. Le. Parce que je l'aime. Ah, d'accord. Maxi. De rien. Por eso le digo, se refiere más que nada a un objeto, o sea, o bueno, una comida, que es una cosa. ¿Otra? El artículo que tiene ahí en la tercera, en pizzas, es el que no ocupamos, ¿verdad, nosotros? Es partitivo. Sí. El partitivo. ¿Por qué te gusta comer todos los días? Pizzas. Los partitivos no tienen traducción en español para nosotros. ¿Otra cosa? ¿No? ¿Hay problema? ¿Hay de qué sí? Ok, très bien. Alors, on continue. Exercice 14. ¿El audio? Voici la réponse. Ya se los mostré sin querer. ¿O es que Manu va a partir en vacances en España? ¿Quand es que él part du au 14 août? ¿Qué va a hacer para se resoñar o acheter un guide turístico? Guide es masculino, aunque acabe en E. ¿Comment va-t-il partir en avión? ¿Comment est-ce qu'il va acheter les billets sur Internet? ¿Est-ce qu'il va réserver? No. ¿O va-t-il dormir au camping? ¿Il va manger au restaurant? C'est vrai. ¿Qué va-t-il faire sur la place? ¿Voir des amis et visiter? Ce sont deux choses. Et c'est tout. ¿Question sur ça? Vale, que sí.